tardes para todos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí nuevamente. Está un poquito fuerte, ya lo van a bajar. Así que bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? A ver, prendeme un poquito las luces, que quiero ver a los trabajadores que hay aquí. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay aquí? ¡Levanten la mano! ¡Feliz día! Dios te bendiga mucho. Un aplauso para todos los que trabajan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que está bueno? Está bueno que hoy, siendo el Día del Trabajador, estés en este lugar, ¿sí? Porque pudiera haberte ido a cualquier lado. Y sé que algunos se fueron, pero hicieron tiempo para poder llegar y estar a tiempo para adorar a Dios, que no hay mejor cosa para nuestra vida que adorar a nuestro Señor. Así que bueno, saludo entonces a todos los que están aquí presentes y también a los que nos ven a través de las redes. Dios te bendiga. Y bueno, les comento un poquito que no estamos transmitiendo en vivo por un problema de internet, así que durante la semana va a empezar a salir nuevamente la prédica, esta charla de hoy. Así que cuando te llegue a vos, cuando estés allí con el tema que te llegó la, ¿cómo que se le dice? La notificación. No estoy muy al tanto con el tema de las redes. Así que bueno, cuando te llegue la notificación, vos la publicás, porque en la forma de que lo publicás, tus amigos, tus parientes también podrán verla. Así que bueno, nada más. Ya dije feliz día al trabajador. Hoy comenzamos. Esta vendría siendo como la previa de esta campaña que la hemos llamado Cree. Decir el que tenga lo tuyo y cree, haceme el favor de decir, cree por favor. ¿Y de qué manera hay que creer? ¿Cómo Dios quiere que creamos? Dios quiere que creamos con locura. Que estemos locos por creerle a Él. Que creamos de corazón, firmemente. Cada día somos sorprendidos por los avances que hay en este mundo, en todas las índoles, en todas las áreas. Y avances de que en algunas generaciones pasadas, cuando alguien se atrevió a pensar un poquito más, lo creyeron loco. Estás loco vos. Estás loco. Imagínate, ¿cómo se llamaba el hombre que inventó el foco? Edison. Gracias, muy bien. Edison, que le hablaba a sus amigos allí. Un día va a haber algo que viste como encendemos la lamparita, la petromancia, y bueno. Pero se va a encender, va a hacer una perillita y va a encender. Estás loco, ¿no? Es más, muchos que han vivido siglos atrás, miraban la vida de una manera tan distinta. Personas como tocadas por el dedo de Dios, ¿no? En su mente, al punto que veían cosas que los demás no. Algunos los mataron por pensar distinto, porque estaban locos, estaban chiflados. El tema es que fueron personas dispuestas a creer sin límites, convirtiéndose en innovadores, creadores, emprendedores, personas que hacen la diferencia. ¿Cuántos de los que están aquí les gustan, les gusta crear cosas? A ver, ¿cuántos de los que están aquí? Mira, 1, 2, 3, bien, 4, 5, varios, che, somos varios, ¿eh? Bueno, y a veces hacemos desastre por querer hacer cosas nuevas, bueno. Pero así somos los que nos gusta crear, ¿no? Me decía Gabriel, ¿dónde estás, Gaby? Gabriel Echeverría, ¿dónde estás, Gaby? Allá está en el fondo. Me decía que, creo que fue ayer, salió con su esposa, sus hijas, a comer por ahí. Y cuando volvió, volvió loco, porque así somos los que creamos cosas, ¿viste? Volvió loco y se puso en el teclado. Es uno de los que cantaba recién aquí, ¿no? Y se puso en el teclado. Y si me hice una canción, a la mañana me levanté temprano a terminarla y ya la tengo prácticamente lista. Así somos los que creamos cosas. Aquí Sebastián también es una persona que dice, se levanta un día medio así tocado, ¿cierto? Y dice, hoy voy a hacer algo nuevo. Y hace algo nuevo Juan también. Bueno, hay mucha gente así. Qué bueno que podamos darle rienda suelta a nuestra imaginación.
y no romper cosas de la casa, porque si no vamos a tener un problema allí, ¿no? Así que bueno, somos los que marcamos la diferencia. Lo normal de hoy puede haber sido loco el día de ayer puede haber sonado loco. Y hoy es tan normal. Cuando alguien alguna vez dijo, yo creo que se pueden comunicar personas de aquí que están en otro país, en otro lugar. Estás soñando, o este está loco. No te juntes más con este porque está chiflado, ¿no? Y estaba pensando en el teléfono ese tipo, ¿no? Ese tipo, esa tipa, no sé quién. Y inventaron el teléfono. Y de repente alguien soñó un poquito más. Y dice, ¿pero por qué el teléfono tiene que tener un cable? Algún día el teléfono no va a tener cable. Pero estás loco, ahí nomás salió porque... Y siempre va a haber gente que quizás los tenga cerca tuyo. Y te mira, este está re loco, sueña, vive soñando cosas, ¿no? Y de repente hoy tenemos un aparatito que no necesita cable. Es más, hace una década atrás este aparatito tenía un alambre que salía para arriba, que era la antena. Y creíamos que sin antena no iba a andar. Hoy está sin antena. Es una computadora que tenemos aquí. Yo me pongo y hago cosas aquí con el tema del mensaje y borro y escribo y más lo que borro que lo que escribo y esas cosas, ¿no? Y a veces me llama mi hermana de Estados Unidos. Y así que hacemos videollamada. Y la tengo aquí a mi hermana y ella está allá en el norte. Y a 12.000 kilómetros, no sé a cuánto es que está para allá. Pero y estamos en vivo en el mismo momento, impresionante. Algo muy loco para el tiempo de antes. Hoy es tan común, ¿no? Hoy nos llega un mensajito y ni bolilla le damos a lo mejor. Y no, y se me cayó el teléfono y se me rompió. Bueno, ya lo voy a arreglar. Y antes era una locura poder tenerlo esto. Imagínate aquella persona hace, no sé, 100 años atrás. En el 1903 ocurrió algo que quizás en el 1899, pongámonos, acompáñenme con la imaginación, estaba una persona esperando el tren allí y de repente vino un loco y se le puso al lado. Estos locos que soñamos, ¿no? Dentro de algún tiempo, esto que veo es como tren así, en vez de ir por el piso, anda por el cielo. Yo estoy loco, me voy a correr. Porque a ver si me roba para colmo, ¿no? Porque hay locos así, ¿viste? Sobran, ¿viste? Bueno. En el 1906, creo que fue, o 7, por allí, los hermanos Witt, algo así que se llamaban, volaron por primera vez. Y de allí empezó la tecnología del tema del avión. Hoy salimos a la calle y vemos un avión volando y ni bolilla le damos. Antes pensar en eso era una locura, ¿no? Y capaz que el que se le puso al lado de este que estaba esperando el tren, a lo mejor le habría dicho, y vos sabés que se van a parecer a pájaros de lata que van a andar por arriba. Está peor todavía, ¿no? Bueno, pero lo que era locura en el tiempo de antes, hoy es realidad. Y si vas en el auto y no sabes una dirección, para eso tenés este aparatito. Y lo pones y que te dice, pues que doble a la derecha, pues que doble a la izquierda. Y te habla la gallega. ¿Qué pasó con este? Pues que se me volvió medio gallego el aparatito. Y sí, y te guía a todos lados. Eso, cuando yo... El día de... Hace muchos años atrás, un hombre le llegara a decir a la mujer, vos sabés que va a haber una galleguita al lado mío que me va a andar indicando, ¿sabés qué? Lo rajaba, ¿no? Bueno, hoy es tan común, ¿no? Es tan común. Hay gente que está aquí, incluso, que no sabe, no va al centro, sino con ese aparatito que le dice cuál calle tomar. A eso le llamamos el GPS y las redes sociales, ¿no? Todas esas cosas. Que las mujeres voten aquí en la Argentina, que puedan ir y votar. Eso tiempo atrás, eso no estaba en la cabeza de nadie. Pero cómo las cosas han ido evolucionando para bien, por supuesto que para bien.
Y todo parecía una locura hasta que sucedió. Y una vez que reconocemos todo esto que termino de hablar, es razonable entender que muchas cosas hoy nos parecen un tanto locas, pero en el futuro podrían ser normales. Podrían ser normales. Por ejemplo, ¿qué? Pensar que esa deuda que tenés del préstamo, o el préstamo hipotecario, una hipoteca, que ya esté pagada dentro de muy poquito tiempo. Quizá vos decís, no, eso es una locura. Aquí hay gente. Aquí hay gente que llegó a querer pagar y le dijeron, está todo pagado. Porque Dios es grande. Dios es poderoso. Dios hace las cosas imposibles posibles. Dice la Biblia que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen de los que están aquí? Amén. Gloria a Dios. O la idea de que tu familia acepte a Jesús. Quizás vos estás esperando que tu familia llegue a la iglesia, que tenga un encuentro con el Señor. Y cuando le querés hablar están duras ahí y no quieren saber nada y medio te hacen un lado cuando les hablas y vos decís, esto parece que nunca va a suceder. Pero de repente un día llegás aquí y están ellos sentados allí en toda una fila y es tu familia. Quizás te parece una locura. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder. ¿Cuántos creen que puede suceder? Claro, claro que sí, puede suceder. Gloria a Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. O esa persona por la que has estado orando, que tiene un tumor y que incluso puede estar hasta desahuciada, y vos decís, no, parece que esto es irreversible. Pero podés llegar a creer un poquito más allá, a creer de que Dios puede poner su mano y puede cambiar las cosas. Yo sé de personas que han sido libertadas. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, tenía cáncer en el esófago, al punto que un día se le cerró todo, tuvieron que hacerle, bueno, un hueco aquí para que pudiera respirar. Una cosa muy terrible. Y bueno, fueron al médico, lo llevaron, se lo entregaron desahuciado. Mi mamá y mi papá llamaron al pastor de la iglesia, el hermano Salvador Melfa, una iglesia, ya falleció este hombre, y fue allí y oró por mi abuelo. Y una vez que oró por él, le dice, el Señor te da 15 años más de vida. ¿Y sabes qué? Aunque el médico había dicho que este hombre iba a morir, eso no ocurrió, porque es Dios el que tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Esto es motivo de alegría lo que estoy diciendo. Dios puede liberar de cáncer, de lo que fuere, a la persona por la que estás orando. Quizás sea un familiar, un amigo, un pariente, un vecino. Que Dios nos bendiga, que podamos orar con fe. Quizás sea muy loco pensar de que podás dejar esos malos hábitos que venís arrastrando en tu vida, quizás por años. Y decís, pero ¿cómo voy a poder? Tantas veces lo he intentado, esto ya es una locura, no voy a poder lograrlo. Pero dice la palabra de Dios que para el Señor no hay ninguna cosa difícil o imposible. Y yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen conmigo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Que puedas dejar una herencia de riqueza para tus hijos, para tus nietos, para vos que a lo mejor te criaste en un hogar con mucha pobreza. Quizás pueda parecer una locura, pero cuando Dios se interpone en tu camino, Dios te bendice de una manera que puede parecerte tan loca, ¿no? Gloria a Dios, y hace que las cosas cambien y el viento empieza a soplar en tu favor.
¿Ocurre? ¿Ocurre esto, Néstor? Sí, amén. Gloria a Dios, claro que sí. Gloria a Dios. Dios es bueno. Decilo, Dios es bueno. Gloria a Dios. Recuperar la alegría después de años de estar deprimido, deprimida, años de estar amargado, triste. Pareciera que no saldrías más de allí, mirándote como que estuvieras adentro de un pozo. Yo sé de esto, justamente de esto yo sé. A los 18 años de edad tuve una depresión tremenda, por problemas, por rencores. Un año y medio me duró. Y al final de ese año y medio, me fui a donde yo vivía ahí con mi papá, yo era soltero. Y me fui a la última piecita. Hice lo que hizo Gabriel el sábado. Pero él se fue a tocar el teclado, yo me fui a orar, a tomar mi momento allí para estar con Dios. Y allí clamé a Dios. Le dije, Señor, no doy más. No doy más. No doy más. ¿Sabe qué hice? Me arrodillé ante la presencia de Dios. Él estaba ahí. Una pieza llena de cachivache que había ahí. Yo me fui ahí. Había mucho cachivache. Estaba yo y el Señor. Mira vos. Cosas locas ocurren. Me arrodillé lleno de angustia, dolor, tristeza. Y me arrodillé esa tarde allí. Y cuando me levanté de ese lugar, me levanté distinto, ya no estaba la amargura, la angustia. Se había ido, voló todo eso de mi corazón y me llegó la paz de Dios. ¿Sabes lo que hice? Le pedí perdón a Dios. Le dije, perdóname, Señor, porque yo soy tan pecador como aquellos que me han dañado. Y el Señor me perdonó, me libertó, me levantó, gloria a Dios. Y de allí salió una canción. ¿Quieres que se la cante un poquito, sí? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Y qué otra cosa van a decir si ya tengo yo la palabra? Ahora. Anduve perdido en la angustia y el dolor, ya no tenía paz dentro del corazón. Tenía mil rencores, no quería amar, ya no tenía amigos, todo me iba mal. Fui, me arrodillé y empecé a mirar a quien tiene el poder para libertar. Empecé a alabarle, también a adorarle, glorifiqué su nombre y él me llenó de paz. Yo fui, me arrodillé y empecé a mirar a quien tiene el poder para libertar. Empecé a alabarle, también a adorarle, glorifiqué su nombre y él me llenó de paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él me llenó de paz, me llenó de paz, gloria a Dios. Si hay alguien que verdaderamente puede libertar es el Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos han sido libertados de alguna atadura los que están aquí? Gloria a Dios, gracias Señor. Sos muy bueno Señor. Sos muy bueno Señor de que haya gente que me escuche cantar. Sentí cómo se ríe el chiquitín. Que tu esposa quede embarazada después de tanto tiempo esperar, cuando llevan muchos años esperando, pareciera que nunca va a llegar ese momento, pero para Dios no hay nada difícil o imposible, solo tenés que creer, amén. Para eso es esta campaña que estamos haciendo.
Crees con locura, como dice allí, ¿no ves? Hay que creerle al Señor. Él tiene el poder. Ser el primero en tu familia en graduarte de la universidad. Parece una locura, pero todo es posible. Ser verdaderamente amado en un matrimonio saludable después de sufrir años de abuso verbal, físico, emocional o sexual. Suena loco, pero es posible, gloria a Dios. Esta es la clase que Dios, esta es la clase de cosas que Dios hace cuando nos atrevemos a creer sin límites. Como la canción que cantábamos, sin límites. ¿Qué es creer? Creer es tener fe. ¿Y qué es la fe? Lo leemos en el texto bíblico. Hebreos 11:1 dice, ¿qué es fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hay muchas cosas que no se pueden ver y están. ¿El oxígeno se ve? No se ve. ¿Pero está? Sí, está totalmente. ¿El átomo se ve? No lo podemos ver. ¿Pero está? Está todo lleno de átomos. La fe es una confianza definitiva en la bondad de Dios para nuestra vida. Yo sé y tengo fe, tengo confianza que Él me ama. Amén. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Amén. Dios me ama y Él me va a dar lo que yo necesito. También es la expectativa apasionada de cosas jamás vistas. Gloria a Dios. Dios ha puesto una semilla de fe en tu interior, esperando que la dejes crecer y que modifique cada área de tu vida. Lo que hoy no tenés, lo que todavía no ha sido materializado, lo que todavía no tenés en tus manos, Dios te lo va a dar al punto que lo vas a ver. ¿Todavía no está? No está y está. Porque aunque no lo podés ver, en el corazón de Dios, eso ya está en tu mano. Amén. Hay una frase ahí que dice, hay que poner las bases ahora. Hoy podés derribar los muros de la duda, sacando la mentira del pesimismo y eliminando las trampas del miedo para que Dios pueda derramar un nuevo fundamento de fe en lo profundo de tu ser, para que logres creer eso que Dios te quiere dar, eso que Dios quiere hacer en tu vida. El edificio más alto del mundo tiene 828 metros, casi un kilómetro de alto. Mide 2 veces y medio lo que es la Torre Eiffel y el doble de lo que es el Empire State. No sé si lo dije bien. Es muy probable que no lo dije bien, ¿no? Es más que no lo dije bien que sí lo dije bien, ¿no? Es el doble del edificio más alto de Estados Unidos. Esto ha sido construido en Dubái, costó 1.5 mil millones de dólares, no tiene que haber sido de pesos argentinos, y se tardó 6 años en construirse. Se usaron más de 110 mil toneladas de concreto para construir solo los cimientos, que tienen 43 metros de profundidad, como si fuera 12 pisos para abajo. Todo es cimiento eso, para lograr tener ese edificio que tiene cerca de 1 kilómetro de alto. Le falta 100 y pico de metros para que tenga 1 kilómetro. Se necesita una base muy profunda y sólida
para tener de pie esa torre de 500.000 toneladas. Mamá, te llega con una torrecita esa encima. No contamos el cuento. La integridad de los cimientos sobre los que construís tu vida determina el tipo de estructura que podés construir encima, ¿sí? Hay una integridad que tenés que empezar a construir, sería ese tu cimiento para luego poder construir lo que Dios quiere que sea construida en tu vida, en tu hogar, en tus relaciones, en tu trabajo. Estoy convencido de que el fundamento sobre el que debes edificar tu vida es la fe en Dios y en su palabra. Dios no miente. Lo que Él ha dicho para tu vida, Él te lo dará. Amén. Son las promesas del Señor para tu vida. Leemos el texto siguiente. Isaías 48 dice: la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el cimiento que hay en tu vida? No podés construir una visión del tamaño de un rascacielos, ¿sí? Un edificio tan grande como el que te nombré recién, y tener una base pequeña como para una casita de madera. No te va a servir ese cimiento. ¿Por qué? Porque si el cimiento es para una pequeña casita, no le vas a poner un edificio del que te estaba hablando recién, porque se hunde, se rompe, se cae a pedazos. ¿Querés hacer algo grande en tu vida? Tenés que hacer un cimiento que lo pueda sostener. Califica tu base, tu cimiento de fe, por ejemplo, en tus amistades, en tus objetivos profesionales, en tu relación romántica. ¿Cuánta fe has puesto ahí? ¿Cuánto te estás dejando guiar por la palabra de Dios? En tu salud mental, emocional, espiritual, física, en tus finanzas, en la relación con tus hijos, allí cómo está ese cimiento en tu vida para tener una buena relación con tus hijos, para tener buenos negocios, para un buen desarrollo personal. Todo debe ser construido sobre un fundamento de fe profunda y firme. ¿Qué tipo de base tenés entonces en este momento en tu vida? Chequeate un poquito. ¿Cuánta fe estoy teniendo para que esto se logre? ¿Cuánta confianza en Dios? ¿Cuánto estoy conociendo a Dios? ¿Estoy leyendo su palabra? ¿Estoy buscando a Dios como Él merece ser buscado para que yo pueda tener buenos cimientos, para que se logren en mí los propósitos que Él tiene para mi vida? ¿Tendrás cimientos como para hacer en tu vida un rascacielos, un tremendo edificio, o una mansión, o una casa pequeña, o un baño químico? ¿Viste? ¿Conocés los baños químicos? Son esos que vienen de plástico que los llevan para las plazas ahí cuando hacen cosas, ¿viste? Hacen algún evento, qué sé yo, y pediste, llevan un baño químico, ¿no? O quizás alguno tiene un cimiento como para poner una cuchita de perro. Y bueno, ¿qué se lo va a hacer? Dirá. Y bueno, yo tengo mi... No alcanza para lo que Dios te quiere dar. Amén. No te conformes con poco. Dios quiere darte mucho. ¿Cuántos creen que Dios quiere darle mucho? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me quiere dar mucho. Entonces tengo que tener un buen cimiento en mi vida. Buenos pensamientos. Todos podemos aspirar a un nivel más profundo de fe. Creer sin límites se trata justamente de progresión y no de perfección, ¿no? Porque a veces creemos que todo tiene que estar perfectito. No se trata tanto de eso, se trata de buscar a Dios con todo el corazón. Y la realidad es que nunca vamos a dar la talla entera de nuestra vida para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero nosotros hagamos nuestra parte y lo demás lo hará el Señor. ¿Cómo es una fe loca de la que estoy hablando? Bueno, la gente tiende a creer solamente lo que se puede ver y lo que pueden tocar. Y esto hace que tener fe sea todo un desafío en este tiempo, ¿no? Por lo tanto,
ver a las personas actuar con fe es demasiado raro. Hay muy pocas personas que usan la fe en su vida, en las distintas áreas de su vida. ¿Y por qué? Y porque hay una falta de fe tremenda, porque la gente dice, si no lo toco, si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué? La realidad de la palabra de Dios es, cree y lo verás. Es todo al revés. Es todo al revés. Si queremos ver resultados locos en nuestra vida, tenemos que arriesgarnos a creer más allá de la razón. Ahí tenemos una frase que dice, Dios quiere que tengamos una fe irrazonable, irrazonable. ¿Conoces a alguien que se haya vuelto famoso o popular? Por hacer algo que el mundo consideraba una locura. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que hizo algo loco? Bueno, la realidad es que en la historia encontramos varias personas, estos que te nombré recién, los hermanos Witt, que decían que se podía volar, varios lo habían intentado, se habían caído y se habían hecho bolsa, estos lograron porque, bueno, captaron que se podía hacer de una cierta manera y lo lograron. Y fueron los primeros que estuvieron, no me recuerdo cuánto tiempo, volando. Y luego de allí empezó toda una serie de trabajos con este tema de la aviación y se ha logrado lo que hoy en día hay, es que es tremendo, ¿no? Y como este tema, en el tema, como estas personas que te nombro, en el tema de la aviación, pudiera nombrarte en varias otras áreas de la vida. Dios quiere que tengamos una fe irrazonable. Fe es actuar. ¿Vos sabés que fe es actuar? Mi papá y mi mamá fueron los pastores que fundaron esta iglesia hace 40 y pico de años atrás, ya te digo bien, 46 años atrás. Ellos, desde antes de iniciar con esta iglesia, ya iban para todos lados, tenían una moto donde se subían e iban a visitar gente, matrimonios, familias, iban a lugares lejos, Ramblón, Lavalle, Costa de Araujo, bueno, qué sé yo, lugares lejos. Y así que llegaba mi papá de trabajar, se pegó una lavadita, se subía la moto y se subía mi vieja atrás, iba a visitar gente. El tema es que se chupaban unos fríos. ¿Se chupa frío andando en moto? Sí, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, tío! Impresionante. Y cuando llegaban, llegaban tiritando, ¿no? Y se bajaban como podían así, ¿no? Porque estaban congelados. Entonces, cuando se bajaban, mi viejo decía, ¡nunca más lo hacemos! Y mi vieja diciendo también, ¡nunca más, nunca más! A la otra noche ya estaban arriba de la moto otra vez. ¡Era irrazonable, irrazonable! Pero ellos sabían de que llevaban un evangelio que funciona. El evangelio del Señor cambia vidas, transforma corazones, hogares. ¡Gloria a Dios! Y lo hemos visto desde cuántos años hemos visto el poder de Dios obrando en las vidas. Dios quiere que tengamos esa fe irrazonable. ¿Qué otra fe quiere Dios que tengamos? Una fe arriesgada. Los héroes de los que hablamos aquí cada domingo tuvieron esa fe arriesgada. Tuvieron fe para vivir, para ganar, tuvieron fe para perder. ¿Cómo se? Hay que tener fe para perder. Y sí, para perder y seguir manteniendo esa fe, hay que tener fe para eso, ¿no? A veces es más fácil, mientras que uno está ganando, seguir manteniendo la fe, que cuando estás perdiendo. Cuando estás perdiendo se te llena la cabeza de preguntas, ¿qué pasó, Dios? ¿A dónde estás? ¿No? O vivir al borde del peligro. Hay gente que vivió en la antigüedad al borde del peligro. Muchas personas los mataron porque transcribían la Biblia, porque estaban en un idioma y la pasaban a otro idioma.
Entonces los perseguían y muchas personas murieron por hacer esto. Estaban al filo siempre de que en cualquier momento los encontraban y los apresaban y morían. Pero sin embargo, seguían con su fe adelante. Creyeron en los que Dios los había llamado a ser y algunos incluso se convirtieron en mártires. Dios quiere que tengamos, ¿qué otra fe? Una fe apasionada. Una fe que sí, y no puedo dejar de creer. Estoy enamorado de Dios, estoy apasionado de Dios. Tus hijos, tus nietos, tus amigos te reconocerían como una persona que está apasionado por la fe en Jesús. Ojalá sí, ojalá que los hijos de todos los que estamos aquí o nuestros padres, nuestros parientes nos reconozcan de esta manera. Que cuando si alguien preguntara, ¿será que hay alguien que tiene una fe apasionada por Dios y su palabra? Que digan, sí, Rubén es, ¿sí? Y que digan tu nombre también. Ojalá que así sea, ¿sí? Bueno, enamorémonos del Señor. Tristemente la mayoría de los creyentes no viven sus vidas al límite. Viven vidas seguras, tranquilas. Y nunca llegan a ver la promesa cumplida de Dios en su vida, en su hogar, en su economía, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque nunca se animaron a creerle verdaderamente a Dios. Nunca se animaron a dar el paso de fe que Dios estaba pidiendo. Yo estoy seguro en esta tarde que Dios te está pidiendo cosas. ¿Vas a dar ese paso de fe? Un solo amén, escuche. No, empecemos nuevo, che. Esto no. ¿Vas a dar ese paso de fe? Amén. Y no que solamente quede en ese amén, sino que tenés que dar el paso. Un paso, lo que Dios te esté pidiendo, hacelo y vas a ver la obra de Dios en tu vida. Recordemos cuando Pedro se bajó de la barquita, iba a pisar el agua, cualquiera pudiera verlo. Pedro, me parece que te está mandando un macanazo. No, Pedro, te vas a ahogar, te vas a hundir. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar por encima del agua. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Señor, si sos vos, mandame que yo vaya vos encima del agua. Vení, Pedro, ¿para qué habré hablado? ¿No? ¿Cómo me quedé callado? Habrá dicho Pedro, pero finalmente terminó creyendo y se largó de la barquita. ¡Oh! Y estaba caminando sobre el agua. Quizá alguno se despertó, porque esto está bueno, para que alguno se despierte por si alguien se duerme, ¿viste? Imagínate, Pedro se bajó y el agua lo sostenía. ¿Has visto eso alguna vez, que el agua sostenga a alguna persona? Por más que adelgacemos, jamás va a pasar eso. Nos vamos a hundir. Pero ahí había un llamado de Dios a la vida de Pedro. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Sí, ya sé, si sabés bien el texto, capaz que decís, ah, bueno, pero ¿y qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Y se ahogó, y que estaba ahí, que tuvo que pedir. Ah, bueno, pero ¿quién le quita lo bailado a Pedro? Lo que caminó, lo caminó, ha sido el agua. Está bien, el texto dice, bueno, y Pedro dejó de mirar al Señor y se puso a mirar la tormenta, las olas, el agua, y terminó hundiéndose. Es cierto que dice eso. Pero el trecho que caminó, lo caminó, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios oró. Pedro oró y le dice, Señor, me hundo. Yo creo que es la oración más corta que hubo. No había tiempo para hacer una oración más larga, aparte. Me hundo, me hundo. Bueno, el tema es que el Señor lo entendió y se arrimó donde estaba él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó y dice, vení, vamos juntos a la barquita. Y ya se subieron a la barquita otra vez y caminaron otra vez por las aguas. Gloria a Dios. Dios quiere que dejes un poco tu seguridad y que te arriesgues. Es feo arriesgarse. Quizás alguien dice, es que eso no es para cualquiera, es para todo el que cree. Eso dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué otra fe tenemos que tener? Una fe ridícula. Una fe ridícula. Estás loco vos, ¿no? Estás loco. Esa fe. Algunas cosas que Dios le pide a su gente que haga, puede parecer absolutamente locos. A veces Él te pedirá que hagas cosas
que no parecen racionales, como que no las hubieras pensado bien, que no parecen lógicas, cosas que la gente malinterpretará. Algunos se burlarán de vos por lo que estás haciendo. La Biblia está llena de historias así. Hoy quiero hablarte de un personaje. Cada domingo vamos a hablar de un personaje único. Hoy quiero hablarte de el loco del bote. ¿Lo has escuchado? El personaje es como una historia bíblica, muy bonita. Vamos a leer el texto bíblico. ¿Te animás a entrar conmigo a esta historia? Te comento, por si estás apurado, estamos entrando al final, en la recta final del mensaje del día de hoy, ¿sí? Así que bueno, quédate ahí y bueno, está por el final. Pero te voy a contar una historia. Estoy seguro que vos la conocés a la historia, pero te invito a que me acompañes en la imaginación un poquito, porque hay que estar ahí en ese momento, ¿no? Leemos el texto en Génesis, capítulo 6, verso 12 al 22. Dice así la palabra de Dios. Dios le dijo a Noé, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos, recúbrela con brea por dentro y por fuera, porque voy a enviar un diluvio. Mirá, che, Noé, voy a enviar un diluvio, que mamita querida, sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. También haz que entren en el arca una pareja de cada de todos los seres vivientes, de todos los animales, para que sobrevivan contigo. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Por mucho tiempo él estuvo cortando madera y no era como ahora que van con el camión y cortan la madera y la suben. Hay máquinas que cortan, ahí yo las he visto en algunos videos, van las máquinas y cortan la madera y la suben al camión y se la llevan. Nada de eso había en el tiempo de Noé. Había que ir, yo no sé cómo hizo. No sé, porque ni alambre había en aquel tiempo. Así que no sé cómo hizo. Pero él fue cortando los árboles y trabajando la madera. Quizás ahí, yo no sé si habría hecho un martillo de... Si quieren tener una noción más o menos de lo que ocurrió, hay una película de este tiempo que se llama El Todopoderoso 2. El Todopoderoso 2. Muy buena. Es más, si la ves, me avisás, me voy a tu casa y comemos pororó juntos. Está muy buena la película. Bueno, ahí te darías cuenta más o menos qué es lo que tuvo que hacer este hombre. El tema es que empezó a decirle a la gente, va a venir un diluvio. ¿Qué es lo que es un diluvio? Y va a haber mucha agua por todos lados. No solo que va a caer agua del cielo, va a salir agua debajo de la tierra. Se van a abrir todos los estanques. No, estás loco, no es. Mirá que está hablando. De arriba agua. Jamás había llovido. Porque la tierra hasta ese entonces se regaba con un rocío que venía de noche. La gente ni lo veía. Jamás había visto una gota caer del cielo. Entonces, decime vos si no parecía loco. Hasta nosotros que estamos conversando esto, y sí, estaba medio chapita. Y sí, es que Dios cree en los que estamos medio chapita. Así que bueno, a estar medio chapita todo, ¿no? El tema es que no le creían. Y muchos de ellos se burlaban. ¿Sabes hasta cuándo se burlaron? Hasta cuando empezó a llover. Empezó a llover y no quedó un incrédulo. Desgraciadamente, la puerta ya la había cerrado Dios. Dios te llama hoy a dar un paso de fe en tu vida. Tenés que estar dispuesto a que a lo mejor se burlen de vos. A que a lo mejor digan, estás medio mal, che. A que a lo mejor se quieran apartar de tu vida porque estás hablando cosas que no lo pueden llegar a entender. Vamos a escuchar una canción que habla justamente acerca de creer. Hacer las cosas diferentes.
decir que escucho del cielo una voz demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me aplauso al Señor en esta noche. Yo siempre fui a la iglesia desde que tuve noción, he venido a la iglesia, he ido a la iglesia con mis viejos. Cuando tuve 14 años me bauticé y decidí seguir al Señor por el resto de mi vida. Pero claro, la gente
me veía y pensaba que estaba desperdiciando mi vida. Me acuerdo una persona del barrio, venía y me abrazaba, ¿viste? Venía, me abrazaba así, iba hasta donde yo estaba, me abrazaba y me decía, Rubén, estás perdiendo la vida hoy, no estás yendo al baile, no estás yendo a divertirte, ¿qué haces metido en la iglesia? Me decía, estás perdiendo la vida. Puedo dar fe de que no he perdido la vida. La he ganado la vida. Aunque para esa persona era una locura, soy feliz. Y puedo gritarlo a los cuatro vientos, soy feliz. No me hace falta la droga, el alcohol, no me hace falta un baile para ser feliz. No estamos en contra del baile. Pero digo, no me hace falta ninguna cosa externa. Cristo me ha hecho feliz. Desde el día que yo le entregué mi corazón a Jesús y decidí seguirle, soy feliz, gloria a Dios. Y cuando pasé una etapa de amargura en mi vida, fue porque estaba lleno de rencor, que fue lo que les conté recién. Pero aún ahí pude ver la mano de Dios en mi vida. El Evangelio funciona, Cristo funciona. Aunque la gente piense que sos un loco, una loca, porque venís a la iglesia, porque hoy día primero de mayo pudieras estar en cualquier lado por ahí, pero has decidido venir a este lugar. Eso es un perfume grato ante la presencia de Dios, que ha subido desde esa intención de venir a adorar a Dios. Eso a Dios le ha gustado, le ha agradado. Es un sacrificio que has hecho para estar hoy aquí en la casa del Señor, que la gente lo ve como locura. No importa lo que piensen los demás, importa qué es lo que piensa Dios. ¿Y cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Amén? Yo pensaba, esta mañana vinimos con Nati a limpiar acá, a hacer un... Me trajo mi señora a limpiar. Y me puse a limpiar ahí las sillas donde están ustedes. Y estaba pensando justamente en este texto, en esta canción, perdón, que cantaban los chicos. Y me recordaba de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, quiero ver la mano de los jóvenes. Yo también me puedo quedar yo con la mano. Bájala, Agustín. Baja la mano, Agustín. Bueno, ser joven y ser cristiano, tener valores, tener principios en este mundo tan difícil, no es para nada fácil. Los jóvenes de hoy en día que deciden seguir al Señor me hacen acordar a José de la Biblia, al Daniel de la Biblia, a María, la madre de Jesús, que está en la Biblia, que decidieron vivir una vida distinta. Una vida diferente. ¿Qué importa lo que se vive en este mundo? Yo decido seguir al Señor. ¿Cuántos deciden seguir al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús en esta hora? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, quiero renovar mi pacto con vos hoy día? Pónete de pie, oramos juntos al Señor. Querido papá, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos estás llamando hoy. Es el desafío que estamos recibiendo en esta tarde, de dar un paso de fe, de ir más allá de lo que da nuestra fuerza, de ir más allá de lo que ven nuestros ojos materiales, físicos, y poder creerte a vos, Señor. Gloria a Dios, de poder tener esa fe que hoy nos hablaba, Señor. Una fe loca, gloria a Dios. Una fe irrazonable, una fe arriesgada, una fe apasionada, una fe un tanto ridícula, pero una fe puesta en el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve y que está dispuesto a obrar un milagro en favor de aquella persona que se atreve a creer. En esta hora, Señor, doblegamos nuestra alma, nuestro corazón delante de tu presencia y te decimos, Señor, decido creer, decido dar el paso de fe, aleluya, comprendiendo lo que nos dice tu palabra. Creo, Señor, a tus promesas. Aleluya, me declaro sano. Me declaro libre. Me declaro bendecido. Gloria a Dios. Declaro que mi hogar es bendecido. Puedes decirlo en esta hora. Declaro que mi familia es bendecida. Declaro mi economía bendecida. En el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios.
Invita a Jesús a tu corazón. Decirle: Señor, te invito a que vengas a vivir a mi vida. Lléname con tu presencia. Limpia mi mente y mi corazón. Y ayúdame a vivir la vida que vos querés que viva, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aplaudile con todo tu corazón al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que es nuestro Dios. Qué mes lindo que vamos a tener hoy, chicos y chicas de la música, los cantantes, porque vamos a hablar de una palabra que tiene un poder extraordinario para todos aquellos que se atreven a creer. Amén. ¿Te atreves a creer? ¿Cuántos de los que están aquí se atreven a creer? A ver. Uy, cuántos milagros que vamos a ver. Vamos a ver grandes milagros porque nos atrevemos a creer.